Tenga buen día, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Te rogamos que tu presencia nos llene de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Necesitamos de ti siempre. Y especialmente al acercarnos a ti, necesitamos tener un corazón adecuado para poder adorarte como tú requieres, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, aquellos que están aquí, aquellos que no pueden estar en este día. Te rogamos que nos acompañes, Señor, no solamente con tu presencia real, pero con tu presencia afectiva. Que recibamos tu gracia en el nombre de Cristo. Amén. El rey David escribió muchos salmos, muchos cantos, música. Él era un excelente músico. Y hoy vamos a prestar atención a un salmo, el Salmo 27, y dice algo muy importante y adecuado para este momento. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Estamos en el santuario y muy pocos hoy tenemos el privilegio de estar aquí. Otros estarán viendo la grabación, el video, pero también estarán adorando al mismo Dios. Nuestro soberano Señor nos hace el llamamiento para adorarle en el Salmo 99. Y dice así la palabra de Dios: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Amén. Con un corazón dispuesto, vamos a cantar el himno Para Andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Este himno nos muestra que debemos confiar primeramente en Dios. Y en esa confianza ya obedecemos con gusto, sabiendo que Él es sabio y sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero necesitamos, para caminar con Jesús, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser perdonados, necesitamos estar
en el camino como Él quiere que estemos. Necesitamos confesar nuestros pecados y leemos en la palabra de Dios, en Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Cada quien en su lugar, en sus casas, vamos a hacer oraciones de confesión. Cada quien orando personalmente, pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Señor y Padre, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que tú eres santo. Reconocemos que tu palabra nos dice que debemos buscarte para poder encontrarte. Pero Señor, tu palabra nos dice que debemos dejar nuestros caminos malos, nuestros pensamientos inicuos, y volver a ti, Señor. Y tu promesa es que tú vas a tener de nosotros misericordia. Tú vas a perdonar con amplitud todo nuestro pecado. Te damos gracias porque sabemos que Cristo murió por nosotros, y solamente por sus méritos podemos ser perdonados. Y te damos gracias, Padre, por esta bondad, por este amor para nosotros. Te damos gracias por tu perdón. En el precioso nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Con los corazones, confiando en Dios por su perdón, nosotros cantamos alabanzas a Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y no hay nadie como tú. Thank you.
rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Ahora estamos listos para depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dice el Señor en Proverbios: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. Consagrando las ofrendas. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos das indicaciones claras, mandamientos precisos de cómo debemos acercarnos a ti con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Diezmos que te corresponden, que te pertenecen, y ofrendas que nosotros damos, porque tú nos invitas para que nosotros las demos un corazón agradecido. Te rogamos que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos, y los consagres para el uso exclusivo de tu iglesia, para el extendimiento de tu reino, para el beneficio de personas que sufren, para obras de misericordia. Te rogamos que tu evangelio sea proclamado de todas las maneras que tú permitas, Padre, y que tú ordenas conforme a tu santa voluntad, con amor y gracia para el perdido, y aún para nosotros, Señor, te rogamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es tiempo de que nosotros prestemos atención al mensaje de la palabra del Señor en el estudio que culmina la vida de Sansón en el libro de los jueces. Hoy vemos Sansón, héroe de la fe. Oremos. Padre Santo, estamos en tu presencia. Te rogamos, Señor, que una vez más, siendo fiel a tu palabra, tú nos enseñes, que tu Espíritu nos enseñe. Muchas cosas debemos aprender. Hay cosas que sabemos y se nos olvida muy frecuentemente y no las practicamos a cabalidad como tú quieres. Y hay otras cosas que, en cierto sentido, quizá las hayamos oído, pero no están presentes en nuestra conciencia. Te rogamos, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo nos redarguya de cualquier pecado que tengamos y esté en cierto sentido escondido de nuestra vista, y que al considerar tu paciencia con nosotros, al pensar en tu gracia, al recordar que tú nos has perdonado en Cristo Jesús, que nuestro deseo de adorarte crezca, que nuestra fe sea más ferviente cada día y que estemos más dispuestos a compartir la noticia del Evangelio, que tú envías a tu Hijo a morir por nosotros los pecadores. Ayúdanos, Señor, pues, a que estos breves momentos de meditación sean de mucho provecho para todos nosotros, los que estamos presentes y los que están escuchando en sus casas. Y que la gloria sea para ti nada más, en nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Dice la Escritura en Jueces, en el capítulo 16, versos 21 al 31. Mas los filisteos le echaron mano a Sansón y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo,
y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron. Y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. La vida consiste de una cadena de decisiones. Estamos tomando decisiones constantemente. Los que se han dedicado a estudiar este aspecto de la vida dicen que en promedio tomamos, oigan esto, 35,000 decisiones en promedio, diariamente. Ojo, no tomar una decisión, paradoja, es tomar una decisión. Yo decido no decidir. Según un doctor que se llama Roy Baumeister, un psicólogo social, las personas tomamos esas 35,000 decisiones al día y somos conscientes de una mínima parte de ellas. En concreto, 99.74%, fíjense de eso, 99.74% de esas decisiones se toman de forma automatizada por nuestro cerebro, sin que tengamos una percepción real de que hemos dedicado algún esfuerzo a realizar una determinada acción. Una consecuencia de tomar decisiones, nos dice este doctor, es que nuestro cerebro se fatiga. Y llega un momento en que nuestro cerebro se pone en neutral y ya no prestamos atención a las decisiones. En otras palabras, decidimos en automático, sin siquiera muchas veces entendemos el asunto. Algo que deberíamos entender y debiéramos tener presente todo el tiempo es que toda decisión es una acción, y que toda acción trae una consecuencia. Es lo que se llama muchas veces, comúnmente, la ley de la cosecha. Tú cosechas lo que siembras, y tú cosechas más de lo que siembras. Por ejemplo, si siembras un coco, cosechas cocos. Y si siembras un coco, cosechas muchos cocos. El promedio, dicen los que se dedican a esto, son 11,250 cocos por un coco. Buen negocio, ¿no es cierto? Sansón tuvo que tomar decisiones como tú y como yo. El asunto es que Sansón tomó muchas decisiones contrariamente a lo establecido por Dios. No solamente una vez, sino en cada ocasión. Recordemos, Sansón sale a pasear, consecuencia,
se enamora de una filistea. Decide casarse con esa filistea, es traicionado. Quema los cultivos de los filisteos y Judá lo entrega prisionero a los filisteos. Se enamora de Dalila, es traicionado y termina sin sus fuerzas sobrehumanas y además ciego. ¿Y nosotros qué hemos aprendido de esto? ¿Cómo podemos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios? Recordando que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros de manera permanente. Ya el Espíritu Santo no se comporta como nos muestra el Antiguo Testamento, que va y viene. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su voluntad. Y además, tenemos que obedecer sus mandatos. Y algo muy importante que nosotros debiéramos tomar en cuenta es que Sansón es tan frágil como cualquiera de nosotros. El único héroe sin fragilidades es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Estoy seguro que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido invencibles, olvidando dos cosas: los frágiles que somos y la admonición bíblica. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Ya hemos visto durante los estudios el derrumbe de Sansón después que tuvo varios deslices. Así que no abundaremos hoy demasiado en ello. En su lugar, mencionaremos algunos casos notables, dos del apóstol Pedro y dos del rey David, para hacer notar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos ilustran la necesidad de examinarnos a nosotros mismos, para que roguemos a nuestro Dios con urgente fervor que cuide nuestros pies de resbalar. Todos nosotros conocemos la triste historia consignada por los cuatro evangelistas. El valiente Pedro le dice a Jesús: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuál es la respuesta de Jesús, que conocía lo más profundo de Pedro? Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Y cuál es la reacción de Pedro, que no se conoce a sí mismo? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ay, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera estado allá? Yo le hubiera contestado a Jesús exactamente lo mismo. Aunque sea la muerte, yo te seguiré. ¿Qué sucedió poco después? Pedro se comporta como el más cobarde de los hombres y niega a Jesús tres veces, inclusive delante de una sirviente. Recordemos, somos frágiles, igual que Sansón, igual que Pedro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En otra ocasión posterior, Pedro viaja a Antioquía y se comporta como todo un líder espiritual, comiendo con los cristianos gentiles. Pero llegan unos enviados por Jacobo, los cristianos judíos, y por miedo a estos cristianos judíos, Pedro se aparta de los cristianos gentiles. El apóstol Pablo, al conocer la situación, se enfrenta a Pedro por su hipocresía
que había arrastrado inclusive al gran Bernabé, el compañero de Pablo, en su primer viaje misionero. Recordemos, hermanos, somos frágiles, igual que Sansón, igual que Pedro. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué hay del rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 11, se nos relata la triste historia del adulterio de David con Betsabé. Ese adulterio que culmina con el asesinato de Urías Heteo. ¿Cómo? Este cantor de salmos a Jehová, este valiente que se enfrentó a Goliat cuando todos los demás se morían de miedo, este súbdito fiel del rey Saúl que intentó quitarle la vida en más de una ocasión y sin embargo él permaneció fiel, este estadista que consolida el reino y le entrega a su hijo Salomón un reino estable y próspero, este hombre cae hasta lo más bajo en un momento de debilidad y comete adulterio contra Urías Heteo, uno de sus soldados más leales, viéndose obligado a darle muerte para ocultar su pecado. Mis hermanos, somos tan frágiles como Sansón y tan frágiles como el rey David. El que piensa estar firme, que siga, mire que no caiga. En otra ocasión, el rey David, en un momento de orgullo, le ordena a su general Joab que haga un censo del pueblo, que levante un censo. David quería saber con cuántos contaba. Esto está en el segundo libro de Samuel 24. Joab trata de disuadirlo de su tontería y le dice: Jehová te conceda tener 100 tantos más de pueblo, pero ¿por qué vas a hacer esto del censo? ¿Y por qué lo hace? Recordemos, somos tan frágiles como Sansón y somos tan frágiles como el rey David. El que piensa estar firme, ¿qué sigue? Mire que no caiga. Ahora bien, es importante hacer notar que aún en medio de su debilidad, de su fragilidad, Sansón llega un momento en que clama a Dios. Nos dice el versículo 28 de la lectura de hoy, de la siguiente manera: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Ya tenemos a un Sansón diferente al presuntuoso Sansón que se complacía en jugar al gato y al ratón con los filisteos. Ya tenemos un Sansón diferente al Sansón que jugaba con fuego hasta que al fin el fuego le alcanzó y le quitó sus dos ojos. Mis hermanos, no esperemos a llegar hasta una situación tan desesperada como la de Sansón. Acerquémonos ahora mismo al Padre, rogando su ayuda, rogando su fortaleza, de manera que podamos salir siempre victoriosos, de ahora en adelante. Fijémonos que los filisteos, al burlarse de Sansón, al usarlo como juguete, realmente están mofándose del Dios de Israel. Debido al pecado, no somos integrales, estamos como compartamentalizados. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros al recibir una ofensa pensamos inmediatamente que el ofensor es criatura de Dios? El problema es que al olvidarlo, le respondemos a esa persona en especie, o sea, con la misma moneda, como si no fuera esa persona que nos ofendió criatura de Dios. Por supuesto que los filisteos no sabían de Dios, no sabían del Dios creador y obviamente no les importaba. No sabían los filisteos que todos somos criaturas de Dios.
Y nosotros muchas veces nos comportamos como esos filisteos por nuestra falta de integración. Los filisteos, al burlarse de Sansón, al utilizarlo como payaso de circo para entretenerlos en sus festividades a su dios Dagón, jamás se dieron cuenta que últimamente estaban ofendiendo al Dios de Israel. Toda vez que Sansón era parte del pueblo elegido, toda vez que Sansón era el juez que Dios mismo había designado para juzgar a su pueblo, realmente los filisteos estaban burlándose del Dios de Israel. Para entender esto con más claridad, avancemos un poco en la historia bíblica y transportémonos al libro primero de Samuel, cuando Goliat el filisteo se burlaba de los soldados de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Como decía, hay alguien valiente entre ustedes que venga. Él estaba dispuesto a derrotar a cualquiera que viniera, sin entender Goliat que al desafiar al ejército de Israel estaba provocando a los escuadrones del Dios viviente, y por lo tanto estaba ofendiendo al mismo Dios. Esto está en primer libro de Samuel, capítulo 17. Es por eso que el joven David, un adorador de Dios en toda la extensión de la palabra, no puede contener su indignación al escuchar tan grande ofensa. Todos sabemos la historia. El joven David se enfrenta a Goliat armado con una honda y 5 piedrecitas. David vence a Goliat y le corta la cabeza. Ya veremos en un momento más cómo terminan los filisteos que se burlaron de Sansón. Pero reflexionemos en nuestro comportamiento con respecto a nuestros semejantes, ya sean cristianos o no. Todos son criaturas de Dios y merecen nuestro respeto. El otro asunto que debemos recordar es que Dios castiga a sus enemigos de diferentes maneras. Él es soberano. Veamos rápidamente algunos ejemplos. ¿Qué hizo con Sodoma y Gomorra? Consumió a Sodoma y Gomorra con una tormenta de fuego y azufre. ¿Qué le sucedió al faraón de Egipto? Le mandó plagas, incluyendo la muerte de los primogénitos. ¿Y qué pasó con el ejército de Faraón? Se ahogó en el mar. Y a los filisteos, que estamos estudiando ahora en cierto sentido junto con Sansón, les causó considerables pérdidas humanas y económicas por medio de Sansón y otros jueces. Al ídolo Dagón, recuerden ustedes en la Biblia, lo rompió en pedazos. A Goliat, ya lo vimos, lo derrotó y le quitó la cabeza por medio del joven David. A los 450 sacerdotes de Baal les quitó la vida por medio de Elías. A Nabucodonosor, recuerdan ustedes, lo convirtió en una bestia del campo. A la rica y orgullosa ciudad de Tiro la borró del mapa. Al rey de Herodes le causó que muriera comido por gusanos. ¿Se imagina qué muerte tan horrible? A Ananías y Zafira, recuerden ustedes, los ejecutó por su falta de honestidad. Y a Saulo de Tarso le causó ceguera. En esta ocasión, en la lectura de hoy, los filisteos estaban jubilosos, estaban de fiesta porque estaban celebrando a su dios Dagón. Su alegría no tenía límites y estaban exclamando: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Por supuesto, se referían a su dios Dagón. Llega el momento en que solicitan a Sansón para que sea llevado delante de ellos, para servir de juguete, para burlarse de Sansón. Quizá en un respiro, en un momento de descanso del tormento que era sometido, Sansón solicita ser llevado hasta las columnas del edificio. Es ahí donde clama a Jehová. La Biblia nos dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dios lo fortalece,
y Sansón derriba las columnas y todo el edificio se derrumba, matando a las 3,000 personas que gozaban de su juguete Sansón, ofendiendo de esa manera al Dios de Israel, lo que le cuesta la vida a todos ellos. Y Sansón también muere, llevándose con él a más filisteos con su muerte que los que había matado en vida. La Biblia nos dice que Sansón juzgó a Israel 20 años, y también nos dice que empezó a liberar a los hijos de Israel, tarea que el rey David culminaría. Ahora bien, necesitamos recordar que nuestro verdadero y último libertador es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Debido a que hemos caído presos sin darnos cuenta de las corrientes filosóficas que nos circundan, tenemos la tendencia a confiar en nuestros sentidos, que son un regalo de Dios, pero tenemos la tendencia a confiar en nuestros sentidos más de lo debido. Y así, elegimos como héroes y ejemplos de imitar a personas notables, por ejemplo, Alejandro el Magno o quizá el general Patton, si somos de tendencia militar. O elegimos a famosos como Tom Hanks y Sylvester Stallone, si nos gustan las aventuras. O a pensadores como Sócrates o Octavio Paz, si tendemos a ser intelectuales. Y de una manera insidiosa, el diablo nos susurra al oído que si los imitamos, si los convertimos en nuestros héroes, seremos un poco más felices y un poco más libres. Y olvidamos que nuestro verdadero héroe, nuestro verdadero libertador, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. La epístola a los Hebreos nos enlista en el capítulo 11 a muchos héroes de la fe, algunos de los cuales alcanzaron victorias visibles. En esta lista están, por ejemplo, Noé, Abraham, Moisés, David e inclusive Sansón, además de varios más. Mientras que otros cuyos nombres no se mencionan y de los cuales el mundo no era digno, sufrieron horrores sin alcanzar lo prometido. Ahora bien, algo muy útil para nosotros, además de estudiar los evangelios, sería estudiar detenidamente la epístola a los Hebreos, porque se dedica de manera particular a mostrarnos quién es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y si nosotros, por obra del Espíritu Santo, entendemos un poco más de Jesús, nos daremos cuenta que Él es nuestro verdadero libertador, porque al dar su vida por nosotros, pagó la deuda que teníamos con Dios y nos libró así de la muerte eterna. Desafortunadamente, algunos de nosotros no hemos entendido que Jesús ya nos liberó, y entonces todavía vivimos presos de la culpa por pecados que en algunas ocasiones ya tienen varios años, pecados que han sido confesados y perdonados. Mis hermanos, vivamos en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Cuando Jesús clavó en la cruz, "consumado es", aseveró que todo ya estaba pagado. Su sacrificio expiatorio había sido suficiente, es suficiente para cubrir todos los pecados del mundo. Si no le creemos, viviremos angustiados por la culpabilidad, como cuando sabemos que tenemos una deuda pendiente que no logramos saldar. Jesús es nuestro libertador por excelencia. Cristo Jesús no tuvo fragilidades como todos y cada uno de los héroes de la fe. Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y murió por nuestros pecados para pagar el castigo que era nuestro. Cuando resucitó al tercer día con gran poder y gloria, venciendo a la muerte, ya no cabe la menor duda: Cristo Jesús es nuestro libertador. Cristo Jesús es nuestro verdadero héroe. Mis hermanos, debemos aprender de Sansón. Todas nuestras decisiones cuentan. Todas nuestras decisiones tienen consecuencia. Quizás sería bueno tener presente
que un coco produce 11.250 cocos durante sus 30 años de vida. Yo, a mis 78 años, si fuera coco, ya hubiera producido el doble del número de habitantes del Paso. Piensen en eso. Y mi papá, que vivió 96 años y medio, ¿se imaginan? Mi hermano cristiano, examina tu vida y dale gracias a Dios por su paciencia y su gracia. Fija tu mirada en la cruz de Cristo para que sigas creciendo en tu desempeño como cristiano. El Espíritu Santo está en ti de manera permanente, no esporádicamente como en la vida de Sansón. Tú quizá no tengas una vida tan espectacular como la de Sansón, pero te aseguro que cada pequeña victoria que tengas, cada vez que logres reconocer tu pecado y clames por perdón, ese pequeño acto tendrá más consecuencias favorables que la muerte de 3,000 o 1,000 o más filisteos. Y si eres no cristiano, si todavía tienes dudas, dile a Dios. Te desafío a que te atrevas a hablar con Él. Abre tu corazón. Después de todo, si no existe, pues nada te va a suceder. Pero Él ha prometido que al que le busca, le haya. No desaproveches esta oportunidad que Él te brinda. Ven a Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la vida de Sansón que nos enseña tantas y tantas cosas. Perdona, Señor, que a veces lo tenemos como un cuentecito nada más, así como la Cenicienta o quizá Blancanieves o alguna otra historia que aprendimos cuando éramos pequeños. Y no, en cierto sentido, no la tomamos en serio. Señor, ayúdanos para que recordemos que Sansón fue histórico, que las cosas que tu Biblia consigna sucedieron realmente y que tú las dejaste para que nos sirvan de enseñanza a nosotros, para que las tomemos de ejemplo, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer. Ayúdanos, Señor, y bendice a todos los que hemos reflexionado hoy y permite que las gentes que están a nuestro alrededor puedan dar fe que estamos creciendo en ti, que estamos creciendo en tu gracia. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.